Buenos días, hermanos y hermanas, paz y bien. Hoy, viernes 27 de agosto, nuevamente agradeciendo al Señor por la vida y también por las cosas bellas que nos regala el Señor. El Señor nos invita a alegrarnos con su presencia, con ese ser, digamos, tan dulce y tan cristalino y tan lleno de verdad en nuestra vida, que es nuestro Dios. Por eso, en esta mañana, el apóstol San Pablo nos ha invitado ya a, digamos, a exhortarnos en nombre de Jesús, que todo lo que hemos aprendido, aprender a comportarnos para agradar a Dios, no agradar a los hombres, sino a Dios. Y eso depende de cómo nosotros desde la fe actuemos siempre, buscando que el otro crezca, que el otro cambie de su mala conducta y no condenarlo, sino ayudarlo a crecer, a poder ser un hombre de bien. Por eso en nuestro camino, en el trabajo, en nuestra vida que hoy vamos a empezar, sea pues un momento grato. En esta mañana tan especial, les quiero contar un pequeño relatito que es acerca de una mujer que quería buscar algo que sacie la tranquilidad de su corazón porque sus hijos se habían ido por uno y otro lado. Y se fue a un sacerdote en el desierto, en el oasis del desierto, un hombre que se había separado de la multitud, de la muchedumbre, del bullicio para alabar a Dios. Era un hombre, un sacerdote sabio, y ella le dice lo que está pasando. Y él le dirá: hija mía, no te preocupes tanto. Di, mirando a través de la ventana, ¿qué ves? Primero contempla, luego que me dices. Y luego que terminó la mujer de contemplar, la mujer le dirá: padre, he visto a una burra atada a una palmera. Tiene dos borricos que veo que se van por el desierto y cada cierto momento regresan donde ella para poder lactar. El padre le dice: hija mía, has contemplado bien. Haz como la burra. Mantén tu fe unida a tu iglesia, unida a tu Dios. Y tus hijos, por más que se pierdan en el mundo, siempre volverán donde está su madre. Y es verdad que, dos hermanos, hoy la fiesta de Santa Mónica nos hace ver cómo esta mujer, siempre arraigada en su fe, apoyada por este gran obispo San Ambrosio, ruega al Señor por la conversión de su hijo y lo logra. Y este hijo al final se convierte en el Evangelio y se hace un gran obispo, un gran doctor de la iglesia, y así podemos descubrir que Dios no desoye las súplicas de una madre angustiada, no, que clama al cielo por su hijo que a veces se pierde en el camino. Pero tú mantén tu vida arraigada en tu fe, y tu hijo, tu hija, a donde vaya por el mundo o se pierden malos pensamientos en otras ideologías, siempre volverán donde está su madre. Y si tú permaneces en Dios, ahí en Dios, y a Dios volverán. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor Dios, Padre Todopoderoso, tú que eres fiel y bondadoso, te agradezco de todo corazón este gran día y hermoso día que nos regalas. Te pido seas tú ese lucero que ilumine mi vida. Toma a mi familia, mi trabajo, a mis amigos y a cada una de sus intenciones para que se haga lo que sea tu voluntad. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un buen día.